¿Qué tal, chavales? Hoy en Ya nos vamos a hablar sobre las diferencias que hay entre tres tipos de trabajos. El primero de ellos sería la locución, el segundo sería el voiceover y el tercero el doblaje. En el primero de los casos estamos hablando de lo que habitualmente manejamos como una locución normal. ¿Qué significa esto? Pues simplemente que no se nos va a pedir nada especial más allá de indicarnos mediante una pauta de estilo y de ritmo. Cómo pretende el cliente o cómo desea el cliente que locutemos, narremos un texto. En ese sentido, se nos indica qué ritmo se quiere, bajo, medio, alto y qué estilo, emocional, comercial, corporativo, épico, natural, etc. Vamos a intentar, como siempre, pegarnos a esa pauta que se nos marca y a partir de ahí haremos la locución independientemente de que dure un poquito más, un poquito menos, que el estilo sea exactamente igual a lo que se nos pide o un poquito diferente. Y sobre ese audio, una vez que entregamos una primera muestra, vamos a trabajar si es que hubiera que hacerlo para retocarlo de tal manera que quede exactamente igual que pretende el cliente final. Cuando hablamos de un voiceover, es un término inglés que utilizamos internacionalmente para hablar de locución, pero que literalmente significa voz encima. Ya estaríamos hablando de una locución distinta, puesto que normalmente un voiceover, una locución sincronizada en estilo y duración, requiere eso mismo. Es decir, en base a un audio original que tenemos, o a un vídeo original, vamos a doblar ese vídeo, ese audio a otro idioma siguiendo la pauta de estilo, siguiendo el ritmo y manteniendo la misma duración que el locutor original o el actor original ha imprimido a ese vídeo, a ese audio. Es decir, nos basamos, teniendo esa pista por abajo y la nuestra por arriba, en el audio original para calcar, copiar, en definitiva, estilo, duración y ritmo de ese audio original. Y en el tercero de los casos hablaríamos ya de un doblaje, de sincronía labial. Estamos hablando de algo muy similar a lo anterior, al voiceover, pero en este caso hay que interpretar mucho más, hay que meterse en el papel de ese actor que aparece en pantalla. No únicamente estamos hablando del caso del doblaje de cine, sino también de que esa técnica, la sincronía labial, el doblaje en boca en definitiva, es empleado en ocasiones para otro tipo de proyectos, llámese un spot comercial, perdón, para televisión o, por ejemplo, un vídeo corporativo. En este caso sí que, obviamente, además de seguir ese ritmo, ese estilo que ha imprimido a su trabajo el actor original, hemos de meterle en boca, para que parezca que ese actor está hablando en nuestro idioma, ese texto, esa interpretación. De tal manera que en este caso sí, con el texto que se nos pasa, hay que llevar mucho más cuidado. Es decir, ese texto no solo tiene que ser una traducción más o menos literal de lo que ha dicho el actor original, sino que tiene que estar ajustado, adaptado, para que esas labiales coincidan en nuestro idioma con respecto al idioma original. Por lo tanto, esas serían las tres formas de trabajar habitualmente en nuestro negocio. La locución normal, que no requiere de una duración, de un ritmo, de un estilo especial, puesto que no hay un original, sino que más o menos hemos de seguir la pauta que se nos marca en esos tres parámetros: duración, estilo, ritmo. De un voiceover, estamos hablando ya de una locución sincronizada en estilo y duración con un original, con lo cual mantenemos más o menos la actuación, más o menos el estilo, pero vamos medio segundo, segundo, arriba o abajo con respecto al original. Y en el último de los casos, es la más complicada, también es la más cara, puesto que requiere de más trabajo y de poder manejar correctamente la técnica de la interpretación y de la sincronía labial, estaríamos hablando ya de una locución, de un doblaje que requiere de esa interpretación y de esa sincronía labial para que el producto doblado quede exactamente igual que el original, pero obviamente cambiando el idioma. Pues esa era la cuestión que hoy queríamos plantearos, que queríamos comentaros en Jam al respecto de esas diferencias fundamentales que hay en nuestro trabajo cuando hablamos de locución, voiceover o doblaje en boca. Como siempre, tendremos oportunidad en próximos vídeos de seguir comentando, hablando sobre temas que tienen que ver con el mundo de la locución y el doblaje profesional. Chao.